Hoy, mi nombre es Janet Araya, bienvenido a curso de Psicología Social. En este curso estudiaremos los principales tópicos de la Psicología Social, o que son la introducción Psicología Social, Historia de la Psicología Social y Psicología Social de América Latina. Objetivo del curso. Comprender los principales conceptos de la disciplina de la persona humana como individual y social. Conocer los diferentes conceptos relacionados con la psicología social. Conocimiento de la evolución de la historia de la psicología social y obtener conocimientos básicos de la psicología social de América Latina. Forma como las personas perciben, aprenden, lembran y piensan la información. Introducción a psicología social. En la introducción a psicología social vamos a entender el desenvolvimiento que él abrange a partir de diferentes conceptos que precisamos colocarla en relación a los momentos sociales. En un conjunto de temas en la esfera individual como asimilación de valores y normas presentes en el medio sociocultural y creencias que componen nosotros en el proceso de socialización, donde vamos a saber de forma general lo que significa psicología social. Morton Deutsch, psicólogo, cientista y profesor universitario, junto a Robert Krauss, comienzan en su libro Teorías en Psicología Social, definiendo de manera práctica para comenzar a entender todo lo que va a describir en su libro. ¿Qué es psicología social? Varias imágenes emergen, ¿cierto? Por ejemplo, una madre cuidando cariñosamente de un hijo. Un blanco raivoso lanza una piedra en un hombre preto. Dos amigos conversando. Un candidato a diputado discursando. Un discurso en el palco. Una fiesta de fútbol. Un hombre escribiendo. Un profesor enseñando. Y un paciente y su terapeuta. En el libro Teoría en Psicología Social, de Morton y Robert, ellos comentan: la psicología social es una ciencia joven. Solo recientemente él comenzó a establecerse un tema particular que está relacionado a interacción humana. Pela su juventud, ainda es ampliamente dominado por abordajes teóricos basadas en concepciones implícitas sobre el hombre. Ninguna de esas abordajes es suficientemente explícita en sus premisas psicológicas. En su modo de interferencia lógica, empírica, para permitir una verificación inequívoca de sus consecuencias. En suma, ninguna de esas abordajes es una teoría en el sentido de teorías físicas. No en tanto, las investigaciones son orientadas, estimuladas por puntos de vista teóricos, constituyendo un testimonio de la capacidad humana de extrapolar más todas las informaciones dadas. Charles, sociólogo, fala en sus textos de psicología social, siente que la psicología social es, primero, una forma o perspectiva de abordaje de análisis de la realidad social, asociada tanto a psicología cuanto a sociología. Por eso, considera los nombres de sociología psicológica o psicología sociología como los más apropiados para definir psicología. En su libro llamado por su nombre Psicología Social de Charles Ellsworth,
Para él implican os termos mente social e conciencia social na psicología social. En suma, o concepto de mente social no es algo sin sentido, embora no implique que la sociedad presente una conciencia unificada, ni que sea gobernada por una entidad misteriosa semelhante a alma da teología y da metafísica. Como vimos, o conteúdo que debemos dar a ese concepto es de un proceso que unifica los procesos de muchas mentes en un todo funcional. Un proceso de que interviene en las actividades del grupo en la totalidad. De esa forma, ese concepto debe ser considerado como expresión del proceso vital del grupo, como expresión del fato de que el propio grupo constituye una unidad funcional orgánica y no como algo impuesto o separado del proceso vital. La mente social es, por tanto, un termo conveniente para dar una cuenta del aspecto psíquico del proceso vital corporativo. Considerado na totalidad, es un termo indispensable como unidad de análisis para estudio de mudanzas psíquicas en la vida corporativa. Con esa concepción de la mente social, esclarece el significado de termos como conciencia social, bondad popular, opinión pública, etc. En simultáneo, la psicología social se liberta de cualquier mancha de misticismo y se torna tan positivista en espíritu cuanto a moderna psicología individual. William Isaac Thomas, sociólogo, definió a psicología social de una forma que no apreciamos cualquier bias reduccionista, afirmando que tiene como objeto o estudio dos procesos mentales individuales en la medida en que son condicionados en la sociedad y los procesos sociales en la medida en que son condicionados por estados de conciencia. George Herbert Mead fala en relación da psicología social. Dice, isso na perspectiva de uma corrente sociológica e da psicología social segundo a qual as relações sociais e o comportamento humano devem ser entendidos, conforme os significados que as pessoas dão às coisas e ao comportamento de outras pessoas. A sociedad humana, me deriva a sociedad humana de alguna forma anterior en la cual la interacción simbólica ainda no existía, de la misma forma que el símbolo significante deriva del gesto. Ahora vamos a entender un poco lo que George nos dice. Sociedad. ¿Qué sociedad es esa que a persona surge? Sociedad humana. Me deriva a sociedad humana de alguna forma anterior donde la interacción simbólica ainda no existía. De la misma forma que el símbolo significante deriva del gesto. La sociedad humana es comprendida a partir de dos polos. Polo fisiológico, o hombre con os animais de impulsos que só pueden ser satisfeitos con seus semelhantes, sexo, paternidad e vecinanza. Satisfácense sobre todo na familia, comunidade originaria da vida social. Polo institucional. As instituições
o conjuntos de reacciones idénticas dichas dos otros, como los cuales surge el lenguaje simbólica y que controlan la realización de los instintos. Los vertebrados tienen familia, el rebaño, mas sin personas no hay sociedades humanas, y las personas surgen de la comunicación social. Mead argumenta que la sociedad es interacción, que no hay nada en la sociedad além de un conjunto de reacciones comunes a los individuos, que por tanto, la sociedad deja espacio para la realización de la personalidad individual y camina para la disolución de eventuales estructuras opresoras en virtud la dinámica de las tendencias a universalidades de los contenidos fundamentales del lenguaje humano, religión y economía. La opinión de Ignacio Martín Baro dice que una sociedad mantiene su unidad debido a la existencia de una conciencia colectiva. La conciencia colectiva consiste en un conocimiento normativo común a los miembros de una sociedad e irreductible a la conciencia de los individuos, pues constituye un fato social. Continuando con la definición de psicología social, Freud Henry Adler define a psicología social es la ciencia que estudia el comportamiento del individuo en cuanto estimula otros individuos, o ella propia una reacción al comportamiento de esos individuos. Gabriel Tarde, un sociólogo que para él psicología social era una psicología intersubjetiva, cuyo objeto de análisis eran las relaciones interpessoales, como el mecanismo explicativo del comportamiento social no era la coerción como Durkheim había afirmado, mas la imitación y la sugestión. El comportamiento social no es el resultado de la influencia unidireccional de la comunidad sobre el individuo, mas de un proceso de influencia recíproca entre conciencias. Eso faz de Gabriel Tarde o precursor del concepto actual de interacción. Algunas de las ideas de Tarde, especialmente su análisis de las leyes de imitación, fueron posteriormente retomadas por Ross y constituirán la principal base teórica sobre la cual se articuló el Manual de Psicología Social, publicado por ese autor en 1908. Darío Páez, escritor chileno, con informaciones de Flor Henry y Gabriel Tarde, en el libro Psicología Social y Cultura, de Darío Páez, profesor de Psicología Social, explica: objeto de estudio es, por tanto, la influencia de la presencia real o imaginada de otro en la conducta, pensamiento y sentimiento del sujeto. A partir de aquí, las abordajes más individualistas sustentarán o que el social he reducido a presencia do otro, en cuanto as abordagens más holísticas sustentarán que o que influencia os procesos de pensamiento e a estructura social, relaciones intergrupais de poder, estado e ideología. Emory Bombardus,
define psicología social. Es más que aplicación da psicología do individuo ao comportamento coletivo. Es más que una teoría da imitación, una teoría do instinto de manada ou una teoría do conflicto na vida social, encontrándose no estudio de estimulación intersocial y das respuestas a que ella da origen, que las actitudes sociales, valores y personalidades resultantes. Florian Wilton Snacki fala, objetivo de la psicología social es comprender el significado del comportamiento para el propio agente social, considerando el ambiente cultural en que ese comportamiento se manifiesta. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!